Hola pequeños spades, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Espárrula, el, el superhéroe del Barça, que no sirve para nada, pero que a veces sirve para traerte algunas noticias express interesantes. Y me ha llegado una a través de los medios de Madrid, a través de las. Que me parece muy interesante comentarla de forma breve, de forma directa, rápida, sin rodeos, sin enrollarme. Ya sé que a algunos os gusta que me enrolle, otros no, no, no me podéis ni aguantar. Bueno, Esteban, voy a combinar vídeos más largos con vídeos más cortos, así todos estaréis contentos. Todos tendréis un cachito de lo que más os gusta de mí, cuando me enrollo y cuando no me enrollo. Ante todo, si te gustan mis vídeos, suscríbete al canal. Te pido que me des una oportunidad y le des al botón de suscribirte. También te recuerdo que hemos sacado dos cómics, el volumen 1 y el volumen 2 que cubren toda la temporada del año pasado, los links de compra en la descripción y también te voy a recordar que tenemos un nuevo canal secundario que es primario, que es de Venom, que se llama Historias de Venom, que te lo recomiendo, te lo recomiendo. Si tienes pan, si tienes pan cerca y ves un vídeo del canal de Venom, untarás el pan en la pantalla, o sea, está para untarle pan a ese canal. Bueno, señores, vamos a hablar de Pablo Torre, un jugador que hemos fichado del Racing de Santander, que sería una especie de fichaje tipo Pedri, o sea, este, este jugador con mucho talento, con mucha magia, que el Barça fichó del Racing de Santander, un jugador que, que también lo quería el Real Madrid, eh, y evidentemente era un jugador con mucha proyección, y que el Barça consiguió hacerse con sus servicios porque el chaval era barcelonista. Eh, bueno, pues el, el chaval ahora está entrando con el primer equipo. La idea del Barça o de Xavi era verle en pretemporada para saber exactamente qué rol iba a jugar, si se iba a quedar en el primer equipo o iba a bajar al Barça B, iba a tener... Eh, escapadas del Barça B al primer equipo de vez en cuando y tal. Señores, la noticia es la rehostia. A Xavi no le han hecho falta más que dos entrenos para dictaminar que Pablo Torre va a ser totalmente jugador de primera plantilla. Lo quiere en dinámica de primera plantilla y tan solo bajaría al Barça B si verdaderamente el señor Xavi Hernández ve que no es capaz de darle minutos para verle jugar en el primer equipo eh, y para que se tenga rodaje. Pero en principio Xavi lo ha tenido claro. Mirar, y esto ha pasado con varios jugadores, ha pasado con Pedri, Kuman lo vio y al minuto dijo, este tío es buenísimo, eh, lo vio Xavi, le pasó exactamente lo mismo, este tío es buenísimo, lo vio Luis Enrique y dijo, la madre que me parió, este tío es buenísimo. Estos tíos que llevan tanto tiempo, estos, estas figuras, no tipo Xavi, tipo Kuman, aunque no te guste Kuman. Eh, aunque lo odies, tienes que reconocerle por lo menos que ha sido un jugador de top y que, y que, hostia, algo de ojo tendrá porque ha jugado con jugadores top y sabrá reconocer el talento. A Esto hay que imaginarse que si estás tantos años jugando al, al máximo nivel con jugadores de tope, pues puedes distinguir este es bueno, este es malo. No, no, esto es bastante, bastante rápido y seguramente tengas un ojo bastante afilado para verlo enseguida. O sea, que no necesitas ni siquiera 30 entrenos para, para verlo. Seguramente lo ves y dices, hostia, que hay algo especial. Bueno, señores, pues Xavi y su cuerpo técnico, no solo Xavi, el cuerpo técnico de Xavi han visto en Pablo Torre unas cualidades con 19 años brutales y tienen toda la intención de que el chaval esté en el primer equipo. Quieren darle minutos tanto en el interior adelantado como de media punta y quieren verle jugar porque realmente les ha sorprendido la calidad que tiene el chaval y estamos nuevamente ante jugadores muy precoces de mucho talento y tenemos nosotros a varios. Pedri Gaby, el propio eh, Pablo Torre. Eh, bueno, tenemos un tenemos buen material. Joven, por eso cuando hoy escuchaba aquello de que hay este jugador que tiene un nombre que no lo voy a pronunciar porque no me acuerdo, pero casi casi parece que se llame Chihuaca, eh, que, es del que es del Aston Villa, un chaval de 18 años, mediocampista. Digo, hostia, es que no podemos estar fichando tampoco a tantos jugadores jóvenes. Si tenemos buen talento ya joven, lo que toca ahora son chavales de 25, 26, 27, 28, que aporten experiencia y acompañen a estos jugadores jóvenes para que puedan coger experiencia y no vean. Mermado su rendimiento por la falta de experiencia, sino que tengan siempre, estén arropados por jugadores más adultos que les puedan empujar y catapultar a, a, a que desarrollen su fútbol sin que la inexperiencia les afecte o cante en exceso o no puedan sostener el nivel competitivo porque están excesivamente solos, siendo demasiado jóvenes todos los jugadores del primer equipo. Así que bueno, es igual, no me enrollo con este tema de las edades nuevamente, porque los que estáis en el canal me habéis oído hablar de estos temas de las edades 20.000 millones de veces. Os lo dejo claro, Xavi Hernández está flipando con Pablo Torre y lo quiere en el primer equipo fichajazo de estos fichajes tipo Pedri que dices joder ahí sí que la hemos dado señores buenas noticias para el Barça Pablo Torre le está gustando mucho a Xavi las sensaciones que nos daba este jugador en los skills eh los skills de Pablo Torre esos vídeos que corren por YouTube que los vi y dije joder pues este chaval es bueno no son eh, no son solo las mejores jugadas el chaval parece que es muy muy bueno Señores, como siempre, nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spidercule. Suscribiros, darle like y hasta la próxima. Suscríbete.